Hola amigas y amigos, bienvenidos a mis videos de tejidos a crochet y manualidades. Les saluda su amiga Milagros Ena. Vamos a aprender a tejer para este video tutorial unos bonitos diseños de palta, pero así en forma plana, para cuatro usos. Para adorno de su cocina, eso sería el primero, para agarradera de ollas, de esta manera, ya que mide aproximadamente el tamaño de una mano. Y quedan gruesitos para agarraderas de ollas también para posavasos o posatazas aquí lo tiene queda plano en la parte central para posavasos o posatazas y por último si le agregamos un pequeño arito para su porta secador ahí lo tienen de esta manera ya lo colocan en la cocina y aquí cuelgan sus secadores muy bien, vamos a aprender a tejer este bonito diseño, como pueden apreciar, para cuatro usos. Por la parte de atrás vamos a colocar también el mismo diseño en cantidad de puntos de la parte delantera. Vamos a cambiar colores nada más para que nos quede así los dos planitos y mucho más gruesito. Nuestro diseño de palta es como inspiración de las frutas y verduras que estamos tejiendo, pero de forma rellena, ¿ok? Y con esa cantidad de puntos nada más es mucho más fácil tejer los diseños en forma plana. Así que tal como voy avanzando las frutas y verduras de forma rellena, también les voy a traer estos tipos de diseños para mis amigas que quizás no quieren hacer de la forma rellena para que lo puedan tejer así en plano. Ya saben, para los usos que ustedes gusten. Muy bien, ¿qué materiales vamos a usar? Yo tengo aquí estos materiales y colores. Para la pepa primero, tengo un marroncito. Ya saben, ahí les, las marcas que uso. Luego, los pueden combinar. Yo no conseguí el color que corresponde a esta parte. Por eso compré lana de madeja. Pero para que hayan el grosor de estas lanitas, que son gruesitas, los tejo así de dos hilitos. Para que queden también así de grandes. Si los tejen con lana delgada, si bien delgada, les va a quedar mucho más pequeñitos. Pero eso ya sería para otros usos que más adelante también les voy a traer con material bien delgadito. Quedan pequeñitos nada más. Ahora también vamos a usar este verde. Es decir, prácticamente tres tonos de verdes. Uno bajito, un color intermedio y uno más oscuro. ¿Ok? Pueden usar algodón, lana acrílica, el material que ustedes prefieran, amigas. Materiales que son mucho más cómodos, mucho más accesibles. Va al gusto de ustedes. Yo por lo general tejo con lanas. Muy bien. ¿Qué materiales más vamos a usar? Una tijera, un marcador, su agujita lanera y también siempre uso el ganchillo número 3 de aluminio para estos materiales de lana gruesita. Bien, vamos a comenzar a tejer primero la parte delantera, que es la pepa. División de puntos, base circular. Les quiero mostrar por aquí también, aunque en el final del video ya les he mostrado. El primer diseño en el cual practiqué, saqué. Siempre el primer diseño tengo que hacer para luego ya poder darles la cantidad exacta de puntos para los videos tutoriales. Primero quise tejer una pera con la base circular típico de seis medios puntos y seis aumentos. Pero ya saben, a medida que uno avanza... Una base circular y medio punto va formando esto. ¿Por qué? Porque aumentamos encima de otro. Sale un hexágono prácticamente. Yo estoy aplicando de otra forma con otra cantidad de puntos para que me quede circular. Toda esta base circular así. Que no estén con estos lados. Esto fue la pera. También, por, ciento, por cierto, más adelante les traigo los videos de la misma pera. Y también unas fosforeras o fosforeros, como le llamen para que tengan mayor uso en su cocina. Ahí lo tienen. Más adelante vienen estos videos, todavía estoy sacando el diseño. Muy bien, entonces luego vamos a tejer lo que corresponde a la ramita con sus cadenitas para que puedan colgar y las dos hojitas en medio punto y que les quede así en relieve. Ya saben, nuestra palta es reversible. Por esta parte prácticamente tienen lo que es toda la cáscara de la palta y por aquí. Partido por la mitad. ¿Ok? Entonces, les invito a ver todos los videos tutoriales que estoy publicando con la temática de frutas y verduras. Todo tejido a crochet. Muy bien, nos vamos con el tutorial. Muy bien, amigas, vamos a comenzar a tejer nuestra palta en forma plana. Para tejer esta palta, vamos a comenzar a tejer desde la pepa, desde esta parte central. Prácticamente todo es un círculo básico, como pueden apreciar aquí. Ya con esta parte alargada tenemos que unir las dos piezas en un solo tejido. Aquí vamos a llevar las uniones y a la vez las disminuciones. Muy bien, toda esta parte que ustedes pueden apreciar aquí, tanto el color de la pepa, el marroncito con el verde claro, es el mismo paso a paso. En general todo lo que vamos a realizar para la parte de atrás donde tienen la palta por completo. ¿Ok? Es lo mismo. Aquí simplemente vamos a realizar el cambio de color. Pero voy a llevar a la vez los dos tejidos. Vamos a aprender a tejer hasta qué distancia se teje la pepa y luego ya colocar el siguiente color para llevar empates en esta parte. Mucho más fácil es cuando no cortan el hilo o la lana. Igual, tiene una cantidad en esta parte y continuamos con el mismo color. Es la misma cantidad de puntos. Entonces, todo lo que vamos a tejer en esta parte delantera van a volver a repetir para la parte de atrás. Pero yo voy a llevar a la par los dos tejidos, así que no se preocupen para ir indicándoles. Por ejemplo, aquí ya estoy avanzando la pepa de la parte central. Ya me falta nada más cortar la lana y continuar la secuencia de los puntos. Vamos a aprender a tejer esto, pero con otro colorcito de lana, con una lana más clarita para que puedan apreciar mejor los puntos. Ok, esta lana es muy oscura. A la vez que voy avanzando esto, lo que les mencionaba, vamos a ir tejiendo también la parte de atrás. ¿En qué momento, en qué punto se van a quedar igual que aquí para continuar aquí con el mismo color y aquí sí realizar el cambio de color? La idea es tener la misma cantidad de puntos en los dos. Para poder unir al final todo el contorno y que nos quede exacto, que no falte ni sobre ningún punto, ok. Eso es lo principal. Entonces, muy bien, vamos a comenzar con un aro deslizado. Colocan así la lana en su dedo y luego sacan lana hacia adelante, desde aquí hacia adelante, y tejen una cadenita. Retiran su dedo y en este arito vamos a tejer seis medios puntos. Comenzamos entonces: uno. 2, 3, 4, 5 y 6 medios puntos. Una vez que tienen los 6, jalan este hilito. Jalan fuerte para que todos los puntos puedan quedar en el centro y bien cerrado. Ahora, aquí tenemos 6 medios puntos. No vamos a llevar empates, vamos a tejer en forma espiral nada más por encima de cada vuelta. Pero sí vamos a usar para eso nuestro marcador. Ahora, esta es la primera vuelta con seis medios puntos. Vamos a tejer la segunda vuelta. En el primer medio punto van a tejer ustedes dos medios puntos juntos. Y el marcador lo colocamos ahí antes de esos dos medios puntos. Porque hasta aquí acaba la primera vuelta y desde aquí comienza la segunda vuelta. Muy bien, voy a tejer cada medio punto que tienen de la primera vuelta el doble. En cada medio punto, dos medios puntos. Entonces, simplemente uno y dos. Pasan al siguiente punto. De nuevo, uno y dos. Y así vamos a tener seis pares de medios puntos. Aquí lo tienen, ya estamos cerca al marcador y se termina la vuelta ahí. Vamos a contar: tenemos uno. Desde aquí, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 pares de medios puntos o 12 medios puntos. Ok, retiramos por el momento nuestro marcador. Vamos a tejer la tercera vuelta. Ya saben, no vamos a empatar, tenemos que pasar por encima nada más, pero tenemos que darnos cuenta dónde se acaba la vuelta y dónde empieza. En el primer punto para la tercera vuelta, dos medios puntos juntos. Antes de eso, entonces van a colocar su marcador para que se puedan guiar. Su marcador o separador. Ahora, en el siguiente punto, de nuevo, vamos a volver a repetir lo mismo. Dos medios puntos juntos. Y así, los 12 puntos de la vuelta anterior vuelven a repetir. Vamos a tener ahora 12 pares de medios puntos o 24 medios puntos. Aquí, por ejemplo, ya voy tres pares. Vamos a tener 12. Aquí tenemos 4 pares. En el siguiente, 5 pares. 6. 7. 8. 9. 10. 11 pares. Y por último. En el último espacio antes del marcador. El último par, el número 12. Ahí lo tienen, 12 pares o 24 medios puntos. Esta es la tercera vuelta. Retiro mi marcador por el momento. Vamos a tejer la cuarta vuelta. Voy a tejer un medio punto primero. En el siguiente espacio. Luego coloco mi marcador para guiarme. Hasta aquí terminó esta vuelta. Y desde aquí comienza la cuarta vuelta. Para la cuarta vuelta tan solo van a tejer esos 24 medios puntos que ya tienen en cantidad. Nada de aumentos, ¿ok? Solo medios puntos. Hasta el momento tengo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voy a completar 24. Con este son 12, me falta la mitad. Voy 20 hasta el momento. 21, 22, 23 y 24 medios puntos. Ahí los tienen, 24. Muy bien, tienen que llevar esta secuencia exacto como estoy tejiendo. Retiramos nuestro marcador, vamos a tejer ahora la vuelta número 5. En el primer medio punto, dos medios puntos juntos o punto de aumento, yo le llamo, cuando hay dos medios puntos juntos. Colocamos de nuevo nuestro marcador. Muy bien, para la vuelta número 5 ya tengo los primeros puntos de aumento o dos medios puntos juntos. En el siguiente espacio, solo un medio punto. Y vuelvo a repetir estos puntos toda la vuelta. ¿Qué quiere decir esto? En el siguiente, dos medios puntos juntos o punto de aumento, que es lo mismo. En el siguiente, medio punto. De nuevo, aumentamos. En el siguiente, medio punto, solo uno. Aumentamos. En el siguiente, uno. Y así voy a completar toda la vuelta. Un medio punto, dos juntos. En el que sigue un medio punto, dos juntos. Vamos a tener en total ahora de estos pares o de dos puntos juntos en toda esta vuelta, número 5, vamos a tener 12 en total. Y así toda la secuencia de círculo que vamos a tejer. ¿Ok? No puede haber 10, 11 ni 13. 12 tiene que haber para que... Les quede planito su base circular sobre todo. Muy bien, medio punto y dos juntos o el aumento, ya lo saben. Estoy completando ya toda la vuelta. Van a terminar esta vuelta número 5 con un medio punto, porque luego sigue el marcador. Hasta aquí se acaba mi vuelta. Ahí pueden apreciar ustedes. Hasta aquí se acaba esta vuelta número 5. Muy bien, voy mirando mi tejido para ver hasta dónde voy a tejer la pepita porque luego se comienzan los aumentos para darle la forma a nuestra palta. Aquí podemos apreciar en el color marrón que tejí. Justo estoy en esta vuelta donde tejo el aumento, un medio punto y el aumento. La siguiente vuelta se teje solo de medio punto. Y así vamos a seguir una secuencia, incluso esto lo pueden tejer más grande aún ustedes. Vamos a tejer, en esta vuelta aumento, esto sol es medio punto, esta vuelta con aumentos, este sol es medio punto, y así, intercalando los puntos. Ya, ya se van a dar cuenta a medida que avanzamos. Entonces, yo voy a acabar aquí con este colorcito de la pepa en esta vuelta número 5. Vamos a hacer el cambio de color. Ok, cambio de color a verde Entonces, tengo aquí mi otro tejido De la misma forma que ya avancé Tengo que tejer en este Este solo era para enseñarles Ahí lo tiene Vamos a tejer aquí Pero, ¿cómo vamos a cortar nuestra lana? ¿En qué distancia? Tengo el último punto Aquí está el doble punto o punto de aumento y el medio punto con el cual acabe, porque ya aquí continúa la siguiente vuelta. Igual tengo cinco vueltas para nuestra pepa. Ahí pueden apreciar la misma cantidad de puntos que les he indicado. Muy bien, hasta aquí corresponde la pepa. Vamos a cortar nuestra lanita. En el siguiente punto, en este, en el punto que sigue, van a realizar un punto deslizado. Una cadena y cortan su lanita. Tijera. Vamos a cortar nuestra lana aquí para cambiar de color. ¿Ok? Ahora, si están tejiendo para la parte de atrás, o es decir, luego que acaban esto, van a tejer. Aquí todavía se continúa la vuelta. Les voy a mostrar. Aquí estamos en la vuelta que les indico: el punto de aumento, el medio punto y el punto de, de aumento. Son cinco vueltas: uno, dos, tres, cuatro, cinco. Esta vuelta, la que continúa, es puro medio punto. Ok. Entonces, pero aquí tengo que hacer el cambio de color, ahí donde pueden apreciar cambio de color. Pero para la parte de atrás, todavía esa vuelta se teje con verde. Y luego ya se aplica lo mismo esta parte y esta. Muy bien, vamos a continuar entonces. Vamos a comenzar desde unos puntos antes. Muy complejo va a ser donde hemos empatado. Por aquí podemos comenzar. Empatan su lana. Van a tejer una cadena. A la vez va a ser como un medio punto, y simplemente pasan al siguiente punto, un medio punto. Y así espacio por espacio, ¿ok? Aquí donde han tejido el punto deslizado, ahí solo corresponde un punto. Pasan al siguiente espacio, un medio punto. Así vamos a completar la vuelta. Ahí lo tienen. Para esta vuelta solo nos corresponde medio punto, nada de aumentos. Para la siguiente vuelta sí, ya se aumenta. Ahí pueden apreciar solo medio punto. Igual si están por la parte del revés, eso ya lo van a tejer más adelante después de esto, les voy diciendo, ahí no corten lana. De frente coloquen su marcador y continúan con el color verde el verde más oscurito este estamos tejiendo esta vuelta vamos a completar hasta llegar aquí y luego recién se hacen estas cadenitas ok es lo mismo ya les mencioné la única diferencia o un poco incómodo es cortar la lana para continuar sobre todo ubicar los puntos aquí también les voy a dar la cantidad exacta de estos puntos de color verde que estoy tejiendo muy bien, tengo hasta el último espacio. Voy a contarte, contando con las cadenas o con la cadenita del principio, tenemos 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 y 34 medios puntos. Ahí pueden apreciar ustedes 34. Por ejemplo, en este también les voy a demostrar que tiene la misma cantidad cuando tejan solo la parte de atrás de verde, comenzando a contar desde este primer punto. Ok, desde este, donde está tejido el último, no, desde este. Son 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 y 36 puntos. Ahí los tienen. Tenemos la misma cantidad tanto para la parte delantera de nuestra palta como para la parte de atrás. Ahí ustedes pueden apreciar, estoy siguiendo la secuencia. Muy bien vamos a llevar la siguiente vuelta con los dos tejidos también aquí ya tenemos la cantidad exacta que les mencioné voy a comenzar a tejer esta era la vuelta número 6 para la vuelta número 7 siguiendo el círculo básico en medio punto vamos a tejer los aumentos ok ya les mencioné se teje una vuelta de puro medio punto y la siguiente de aumentos eso es lo que vamos a realizar pero siguiendo la secuencia de cuántos puntos se dejan Aquí, antes y después, hemos tejido de estos aumentos un medio punto. Ahora vamos a tejer dos medios puntos en medio de ellos, antes y después de los aumentos. Y así se sigue la secuencia de 3, de 4, de 5, de 6, la cantidad que se necesite. Muy bien, estamos en esta parte de nuestro tejido. Vamos a tejer en esta primera cadenita, ahí, un medio punto. Ok, un medio punto. Hasta aquí también ya saben que se acaba nuestra vuelta. Vamos a tejer otra vuelta, pero incluyendo ya esta parte de nuestra palta, para darle la forma, esta parte. Tejen un medio punto. Luego, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadenas. 10. Dejan la última cadena, pasan a la segunda. Y van a tejer medio punto. Y así cadena por cadena. Tenemos un medio punto. Siguiente, 2. Continúan. 3 4, 5, 6, 7, 8 y 9 medios puntos. Ahí pueden apreciar ustedes 9 medios puntos. Tenemos nueve. Ahora, ¿dónde van a enganchar o continuar su tejido? En esa misma cadena, que es un medio punto, y al lado del primer medio punto de esta nueva vuelta, para la vuelta número 7, en ese mismo espacio, un medio punto. ¿Ok? En esta parte, sí, por favor, presten atención, si no les va a faltar puntos en la parte delantera de la palta. Tenemos 10 cadenas, nueve medios puntos. La última cadena se deja, ahí vamos a tejer, no se vayan a olvidar. Al completar, el medio punto está donde tejimos el primer medio punto de esta vuelta número 7. ¿Ok? Luego, van a continuar tejiendo medio punto en este espacio, entre la cadena y el medio punto del principio. Aquí. No se vayan a saltar hasta acá, no. Aquí, un medio punto y a la vez les mencioné tenemos que seguir la secuencia del círculo básico vamos a dejar un medio punto en el siguiente también tejan medio punto serían dos puntos esto es el aumento dos puntos juntos en un espacio es el aumento que corresponde para esta vuelta pero que a la vez ya tenemos que ir sacando esta parte dos medios puntos uno y dos cada uno en su espacio individualmente en el que sigue dos puntos juntos y de nuevo repetimos esa secuencia, porque no se olviden, estamos en un círculo básico. 1 y 2. Pasan al siguiente espacio, dos puntos juntos, o punto de aumento como yo le llamo. De nuevo, 1 y 2. Que sigue, dos puntos juntos. Y así vamos a continuar toda la vuelta. Dos medios puntos y el aumento. Esto se repite toda la vuelta hasta llegar al último punto. Esta es la vuelta número 7, tal cual les mencioné. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, exacto, 7. Ahora, ¿qué pasa si están acá? Es lo mismo, simplemente como no se corta lana, tienen que seguir la secuencia. ¿Qué es lo que tejimos para la vuelta número 7? Aquí tienen exacto los 6. En el siguiente punto, ¿qué es lo primero que hemos tejido? El medio punto. Luego, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadenas. Dejan la última cadena de nuevo, medio punto. Y así completar todos hasta tener 9. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y nueve medios puntos. Ustedes pueden apreciar, prácticamente estoy tejiendo lo mismo. Diferente color, pero lo mismo. Luego, que hicimos? Un medio punto. Pero ese medio punto queda como aumento para la base circular que estamos tejiendo. O sea, en el mismo lugar, en el mismo espacio del primer punto para la vuelta número 7. Ahí lo tienen: dos puntos juntos en un solo espacio. Ahora, ¿qué hemos continuado? Dos medios puntos antes y después de esos aumentos. Ahí los tienen. Dos medios puntos. En el que sigue, aumentan. Dos en uno. En el que sigue, uno y dos. De nuevo, aumentan. Otra vez, uno y dos. En el siguiente, aumentan. Dos en uno. Ahí está, ustedes mismas pueden apreciar, van a completar así la vuelta número 7, ya saben, solo al llegar o hasta llegar aquí. Voy a completar entonces mis dos tejidos a la vez. No se olviden, estamos en la vuelta número 7. Bien, estoy completando toda nuestra vuelta número 7. Al final les va a quedar así de esta manera. Este es el último punto. Ok, este es el último punto. Aquí están los puntos de aumento, los dos. Eso no, eso corresponde para esta parte. Tengo aquí los últimos dos puntos de aumento y exacto me han quedado dos medios puntos individuales, cada uno en su espacio. Hasta aquí completamos la vuelta número 7. Lo mismo también acabo de realizar para la parte de atrás. Ahí lo tienen, voy avanzando a la par. Ya saben, es lo mismo para no volver a enseñarles de nuevo esto. Ahora voy a tejer nuestra vuelta número 8. Para tejer la vuelta número 8, desde este espacio vamos a comenzar nuestras disminuciones. ¿Qué quiere decir esto? Dos medios puntos juntos en uno solo para formar este quiebre, este y este. ¿OK? Ahí se llevan disminuciones y vamos a comenzar a realizar aumentos en esta parte. Ahora, vuelta número 8. Desde este espacio sacan la anita No cierran el punto, no, ahí se quedan. Lo mismo aplico pero en la primera cadena, solo en el hilito. Sacan su lanita igual y ya tenemos dos puntos para cerrar en uno solo con la zada Así vamos a realizar nuestras disminuciones. Ahora voy a volver a tejer en estas cadenitas. Desde la cadena que sigue, medio punto. Tenemos uno. Y así cadena por cadena tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. La última cadenita de estos tejidos son 8. 8 medios puntos tenemos en esta primera mitad. Ahora, la cadena que tejimos en la vuelta anterior y que hemos dejado para dar vuelta, ahí en esa cadenita, van a tejer medio punto, una cadena indispensable, no se olviden de tejer esa cadena, para la siguiente vuelta nos va a servir mucho, y de nuevo en ese mismo punto, otro medio punto. De esta manera vamos a llevar los aumentos, pero aquí en esta parte de nuestra palta, ¿ok? Dos medios puntos separados de una cadenita. Ahora, voy a volver a repetir la misma cantidad de medios puntos que tengo aquí en la otra mitad. Ocho en total. Desde este primer medio punto, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ahí lo tienen, la misma cantidad. Ahora voy a volver a realizar esta disminución. Este punto con el siguiente. Y justo es el punto de aumento. Al igual que este compartí para la primera mitad. Y ahora el segundo punto lo vamos a compartir para la segunda mitad. Los dos puntos cierran en uno solo. Ahí lo tienen. Recuerden, estamos ya en la vuelta número 8. Desde aquí comienza esa vuelta. Ahora, vamos a la parte circular en medio punto. Hemos realizado en la vuelta anterior los aumentos. Para la siguiente vuelta, o sea, esta, solo vamos a tejer medio punto. Desde el primer punto que tienen, solo medio punto. Nada, nada de aumentos. Ahí lo tienen, solo medio punto. Muy bien, van a completar así toda la vuelta. Igual para la parte completa de este color la parte de atrás la parte de la cáscara de nuestra palta lo mismo este espacio sacan la anita lo unen con la primera cadena cierran todo ahí está la disminución y de nuevo vuelven a repetir los ocho medios puntos tenemos 1 2 3 4 5 6 7 y 8. En la última cadenita, medio punto, cadena, en el mismo lugar, medio punto. Y vuelvo a repetir mis ocho medios puntos como en esta parte. Tenemos dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ahora este punto en disminución con el siguiente. Cierran. Lo que les mencioné ahora, si aquí en esta vuelta hemos aumentado, hecho aumentos, en esta solo vamos a tejer medios puntos, nada más, nada de aumentos. Muy bien, entonces estamos en la vuelta número 8 para los dos tejidos. Muy bien, así vamos a ir avanzando, les voy a indicar nada más ya en este, lo mismo es para el otro color. A medida que avanzamos, igual vamos a intercambiar colores, igual voy a ir avanzando e indicándoles. Muy bien, van a completar toda nuestra vuelta número 8. Bien, acabo de completar toda nuestra vuelta número 8, ¿ok? Pueden apreciar aquí, solo es medio punto. Nada de aumentos para la última vuelta. Ahora, voy a tejer la vuelta número 9, entonces ya me tocan los aumentos en esta parte y... En esta parte también les voy indicando. Tengo el último punto en este espacio. ¿Cómo se van a dar cuenta? Porque luego sigue la disminución. Lo mismo vamos a volver a repetir encima de esta disminución con este espacio y el siguiente. Entonces, sacan la anita de aquí y también del siguiente punto. Cierran todo con una lazada. Muy bien, entonces vamos a comenzar nuestra vuelta número 9. Medios puntos, vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí tienen 8 medios puntos. Luego, en la cadena que tienen, o el punto que sigue aquí, es lo que les mencionaba, les va a salir mucho esa cadena, van a tejer ahí. Dos medios puntos. Uno en el mismo espacio, el segundo. Ahí tienen dos. Lo mismo voy a repetir para el siguiente medio punto. Uno y dos. Dos aumentos tenemos lado a lado. De nuevo, aquí vuelvo a repetir los ocho medios puntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. 7 y 8. Exacto, les va a quedar el espacio donde vamos a realizar las disminuciones. Este espacio con el siguiente. Cierran con lazada y ya tienen su disminución. Recuerden, estamos en la vuelta número 9. Ahora, ya les mencioné aquí vamos a llevar los aumentos. En la penúltima vuelta hemos realizado antes y después de los aumentos dos medios puntos. Ahí los tienen, dos medios puntos en el centro. Ahora entonces vamos a llevar de tres. Dejen este medio punto en el espacio que sigue, uno, dos y tres. En el que sigue entonces el aumento. Ahí lo tienen. De nuevo, uno, dos y tres. En el espacio que sigue el aumento, dos en uno. De nuevo, uno, dos y tres. Y así vamos a continuar la misma secuencia de los puntos, toda nuestra vuelta número 9, hasta llegar aquí. Muy bien, tengo por completo toda nuestra vuelta número 9. Ahí pueden apreciar en la parte final de esta vuelta, el penúltimo punto les va a quedar el aumento. Y luego en el último espacio, solo un medio punto. Ahora voy a tejer la vuelta número 10. Vamos a comenzar como cada vuelta con la disminución de estos dos puntos. Tanto de este espacio como del siguiente. Todo en un solo punto. Muy bien, vuelta número 10. Vamos a tejer aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 medios puntos, ¿ok? Solo 7 por el momento. 7. En el siguiente espacio, 2 puntos juntos o punto de aumento. Ahí lo tienen, dos juntos. En el siguiente espacio, solo un medio punto. De nuevo, en el espacio que sigue, dos juntos. En el espacio que sigue, medio punto solo. Y por último, dos juntos. En esta curva, vamos a tener tres aumentos: tres aumentos de puntos, separados solo de un medio punto entre ambos. Ok, ahora. Vamos a tejer aquí dando la vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 medios puntos. Viene ahora la disminución. Van a unir este punto con el siguiente. Lazada y cierra. Ahora vamos a fijarnos en nuestro círculo básico. Hemos tejido esta vuelta con aumentos. Para esta vuelta entonces, ya les mencioné, solo medio punto. Nada de aumentos. Ahí lo tienen, solo medio punto. Muy bien, van a completar así toda la vuelta número 10 hasta llegar al último espacio que es este. Muy bien, ya tenemos toda la vuelta número 10 por completo. Vamos a tejer ahora la vuelta número 11. Igual, vamos a seguir con la disminución de este punto y el siguiente. Cierran en uno solo. Ahora, en esta parte vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6 medios puntos, ¿ok? Solo 6. Antes de los puntos de aumento en este espacio van a ir de nuevo los aumentos, ¿ok? No encima de ellos sino un punto antes. Si ponen encima de ellos les va a salir como mi primer diseño, formando estos quiebres. Lo que queremos es que nos quede bien circular. Hay varias formas, pero aquí sobre todo se sigue una secuencia mucho más fácil. Lo único que logré para que sea más fácil es tejer un punto antes de los aumentos. Muy bien, por eso solo tenemos seis medios puntos. Antes de este aumento, aquí van a ir los dos puntos de aumento, los dos puntos juntos. Ahí lo tienen. Luego, medio punto 1 y 2. De nuevo, como aquí hay un aumento, vamos a tejer eso un punto antes. Los dos puntos juntos. De nuevo, 1 y 2. Igual, para el último aumento, un punto antes, dos puntos juntos. Y ahí de nuevo vamos a tener los tres puntos de aumento para la curva. Luego aquí continuamos los medios puntos que tenemos. Tenemos 3, 4, 5, 6, 7 y 8. La cantidad ya es distinta porque estamos cambiando de posición los aumentos, ¿ok? Pero exacto nos está quedando. Ahora estoy en la disminución. Este punto con el siguiente en disminución. Muy bien, vamos a la parte circular. Ahora nos toca esta vuelta con aumentos, pero dejando en medio de los aumentos, aquí teníamos 3, ahora 4. Vamos a tejer 1, 2, 3, 4. En el punto que sigue, el punto de aumento. De nuevo, 1, 2, 3, Cuatro, en el punto que sigue, los dos puntos juntos. Muy bien, van a completar así toda nuestra vuelta número 11. Ya saben, hasta llegar aquí. Muy bien, como pueden apreciar aquí, estoy avanzando la cantidad que les mencioné. En total vamos nuestras 11 vueltas. Tengo aquí la separación. De cuatro medios puntos. Y exacto también, esta vuelta número 11, he terminado con los cuatro medios puntos y luego ya están los aumentos. Ahí pueden apreciar ustedes los aumentos, cada cuatro. Lo mismo, he avanzado para la parte de atrás. Tengo igual la misma cantidad, el aumento y los cuatro medios puntos de separación. Igual al final me han quedado cuatro medios puntos. Muy bien. ¿Por qué estoy avanzando hasta aquí? Porque... Voy a realizar el cambio de color. Voy a colocar un verde intermedio entre este color verde más claro y el oscuro. Un color intermedio, ¿ok? Eso es lo que voy a tejer y hacer el cambio de color sobre todo, pero para que no pierdan la cantidad de puntos en esta parte, les voy a indicar. En este también les voy a indicar para continuar de frente. Muy bien, vamos a hacer el cambio de color. Muy bien, vamos a hacer el cambio de color que les mencioné. Para hacer esto... Necesitamos destejer el último punto de este color verde, el último, el último medio punto. ¿Por qué? Porque ahí vamos a realizar el punto deslizado. Simplemente se deslizan, cierran el punto, una cadena y cortamos nuestra lana. Tal como hemos quitado un punto, lo tenemos que volver a tejer con el siguiente color para no perder la cantidad exacta con este. Entonces voy a colocar el otro verde. Tengo aquí el otro color de verde. Desde ese espacio, que es este, empatan su lana. Cierran una cadenita, pero a la vez va a ser como un medio punto. Ahora, este es el último punto supuesto de estos cuatro. Ahí recién acaba toda la vuelta número 11. Ahora voy a tejer la vuelta número 12. Voy a seguir la secuencia de disminuir porque eso es lo que nos toca. Si pueden apreciar ahí, este espacio lo vamos a unir con el siguiente. Las hadas cierran el punto. Ahí lo tienen. Y continuamos tejiendo medios puntos. En el siguiente espacio, medio punto. Uno, dos, tres. 4 y 5. Ahí tenemos 5 medios puntos. Aquí está el aumento. Les mencioné un punto antes. Vamos a realizar eso, los aumentos 1 y 2. Luego, medios puntos. En el punto que sigue 1, 2 y 3. Ahora el aumento. Porque es un punto antes del aumento anterior. De nuevo, 1. 2, 3 medios puntos, el aumento. Para toda esta curva ya saben, son 3. 1, 2 y 3. Ahora, medios puntos. Simplemente los completan hasta llegar a la disminución. Muy bien, he tejido aquí 9 medios puntos. Ahora la disminución. Unimos este punto con el siguiente. Cierran todo. Estamos ya en la vuelta número 12. Ahora, en esta vuelta hemos aplicado aumentos. ¿Qué quiere decir entonces? Que solo vamos a tejer medio punto. Nada de aumento. Para la vuelta número 12. Ahí lo tienen. Entonces van a completar así toda la vuelta hasta llegar aquí y vamos a empatar. También vamos a cortar nuestra lana. Ahora con el otro tejido. Estamos en la misma vuelta. Aquí sí, no es necesario cortar la lana, ya saben, todo es de un solo color, pero tenemos nuestros cuatro medios puntos últimos completitos. De frente se pasan a tejer la disminución. Este punto con el siguiente. Cierran todo. Y vuelven a repetir lo que ya he tejido en la otra parte. Lo mismo. La misma cantidad de puntos en esta curva y también aquí solo medio punto. Esa sería nuestra vuelta número 12. La misma secuencia para los dos. Muy bien, van a completar entonces nuestra vuelta número 12. Muy bien, como pueden apreciar, ya estoy completando. <coughs> Muy bien, como pueden apreciar, ya estoy completando toda nuestra vuelta número 12. Ahí lo tienen, vuelta número 12. Para terminar, vamos a tengo aquí el último medio punto en el último espacio. Vamos a unir de frente a la primera cadena con punto deslizado. Una cadenita de nuevo y cortan su lana. Vamos a hacer el cambio de color al verde más oscuro. Y a la vez sería la última vuelta para la parte delantera y también para la parte de atrás. Vamos a unir al final los dos tejidos y todo el contorno vamos a tejer para poder unir. Muy bien, aquí ya corté mi lanita, voy a hacer el cambio de color. Vamos a volver a empatar nuestra lana. Vamos a empatar desde el espacio debajo del punto deslizado, aquí antes de la cadena que iniciamos, desde aquí. Empatan su lana. Una cadena dejan esos hilitos detrás porque, igual, como vamos a unir las dos piezas, va a quedar dentro. Aquí que nos corresponde la disminución: este espacio con el siguiente, la disminución. No se vayan a olvidar, tienen que ver bien los puntos ahí. Y luego, ya vamos a tejer: 1, 2, 3, 4. Medios puntos. ¿Por qué? Porque aquí ya corresponde los puntos de aumento, antes de los puntos anteriores. Ahí lo tiene. Y ahora medio punto. 1, 2, 3 y 4. De nuevo el aumento. Otra vez. 1, 2, 3, 4. El aumento. Y ahí tenemos a la vez los tres aumentos. Seguimos nada más con medio punto. Hasta llegar a la disminución. Tenemos la disminución este punto con el siguiente. Por ser nuestra última vuelta antes de unir los dos tejidos, corresponde la vuelta de aumentos. Pueden apreciar, este solo hemos tejido medio punto. Ahora aumentos. ¿Pero de cuánto? Aquí en la penúltima vuelta hemos dejado de cuatro. Ahora vamos a dejar cinco medios puntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pasan al siguiente punto, el aumento. Ahí tienen la secuencia entonces de los puntos. Uno, dos, tres, cuatro, 5, en el que sigue el aumento. Van a completar así toda nuestra vuelta número 13. Ahora, en el otro tejido de la parte de atrás, que es lo mismo, simplemente como no cortamos lana acá, tenemos que seguir la secuencia. Aquí hemos completado la vuelta número 12, por supuesto. ¿Qué toca? De frente. No tienen que cortar nada. De frente este punto de disminución con el siguiente. Y vuelven a repetir todo lo que les acabo de indicar. Entonces van a completar así toda la vuelta número 13. Muy bien, estoy avanzando lo que les mencioné. Ya estamos en la última vuelta para poder unir nuestros dos tejidos en la vuelta número 13. Aquí vamos a terminar en el último medio punto que tienen con este color. Y van a unir a la cadena que iniciamos. Una cadenita y cortan su lana. Hasta aquí terminamos la carita de la palta, la parte delantera. Ahora, para la parte de atrás tengo igual tejido toda la vuelta número 13, todo. Pero aquí no van a cortar su lana. Van a avanzar también los medios puntos. Hasta la disminución. Por ejemplo, aquí tienen estos puntos. Ahí está. El último punto es este. Pero en el espacio que sigue de la disminución, otro medio punto. Y ahí lo van a dejar. Vamos a unir con el siguiente espacio, pero en el tejido. ¿Ok? En el tejido. ¿Cómo vamos a unir toda esta parte? El punto va a quedar hacia adelante. Esto es el revés, ya lo saben. Vamos a unir así. Y vamos a unir punto por punto porque se supone que tenemos todos los puntos exactos en el contorno, todos. Vamos a ir uniendo. Entonces, ¿cómo vamos a unir? Si aquí vamos a unir este punto después de la disminución, tiene que coincidir entonces con el primero de la disminución de esta parte. Vamos a unir toda la vuelta con medio punto. Toda esta vuelta está tejida en medio punto, todo el contorno. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a realizar ahora. Lo que les mencionaba, vamos a meter nuestro ganchillo entonces aquí, la parte delantera de la palta, en el primer espacio antes de la disminución. Eso tenemos que unir pero con el segundo punto, aquí al contrario de la disminución, este espacio. Meten ahí su ganchillo pero tan solo para hacer pasar el hilito del tejido. Ajustan y hacen pasar ese hilo. Nada más, dejen ahí la cadena. Esto nos va a servir para unir, pero cuando completemos la vuelta, todavía lo vamos a tapar con un medio punto, y así vamos a unir punto con punto. Este medio punto, el siguiente con el de atrás, con el primerito que tienen, que es este, el de aquí. Van a ir acomodando su tejido y tejen medio punto. Igual este punto con el que sigue. Este. Medio punto. Igual este punto con el de atrás. Y así van a completar toda la vuelta. Todo les va a coincidir exacto, amigas. Ahí lo tienen. Van a avanzar toda la vuelta. Acomodando, acomodando, van a coincidir sus puntos. todo esto. Aquí queda un poco desigual, pueden apreciar. ¿Por qué? Porque estamos uniendo puntos contrarios. Si esto lo colocaran al revés con este, exacto quedaría, pero la idea no es esa, sino que tiene que quedar exacto. Peor es cuando realicen esta parte. Todos los aumentos los llevé encima de cada uno. Por eso quedó así un poco el tejido arrugado. Aquí, más bien ya, no queda mucho al momento que unen. Van acomodando conforme sea necesario. Y hacen coincidir todos los puntos. Muy bien, voy a completar toda la vuelta. Muy bien, voy completando toda esta vuelta. Aquí, en esta parte, quiero indicarles nada más, pero igual ustedes tienen que ir uniendo punto por punto, fijándose bien. Este espacio, estoy ya en donde corté los hilos con el de atrás. Exacto, tienen que ir uniendo. En esta parte también tienen que ajustar más, si no les va a quedar flojito. Desde aquí se pasan a este espacio, donde está la disminución, que va a coincidir con la disminución de atrás. Con este. Ahí lo tienen. Aquí sigue la disminución. Ponen a la misma distancia. Medio punto, bien ajustadito. Pasan al siguiente espacio igual. Esa parte nada más es un poco complicado. Bien ajustado, si no les va a quedar flojo. Y así vamos a ir acomodando. Esto van estirando porque igual a mí también no me coinciden del todo, pero ya les mencioné, peor era de la otra forma. Ahí al menos sí. Muy bien, terminen de completar ya nada más. Muy bien, ya estoy completando toda esta pequeña curva. Ahí pueden apreciar ustedes, tienen que ir acomodando nada más los puntos y les queda planito. No se preocupen, esto no arruga, queda planito. Aquí al final, como les mencioné, todos los puntos nos han quedado exactos y coinciden. Tengo el último punto y pueden apreciar, no sobra ninguno. Aquí donde uní con la cadena, igual vuelven a tejer el medio punto, pero uniendo con el primer medio punto, no con la cadena, con el medio punto. Cierran todo el punto, cadena y recién van a cortar su lana. Tijera hija. Ahí lo tienen, ajustan bien. Y simplemente ya vamos a esconder este hilito dentro del mismo tejido. Muy bien, ya lo escondí. Y es así como terminamos todo lo que corresponde a la palta, delantero y la parte de atrás. Bien, una vez que completan toda esta parte para su palta, vamos a realizar lo que corresponde a la ramita. Vamos a realizar la ramita, incluso, esto es opcional para ustedes, le vamos a dejar este pequeño margen o espacio para que lo puedan colgar si lo usan como adorno. Claro, si lo usan para posatazas, podrían nada más tejer lo que corresponde a la ramita. Va a decisión de ustedes, ¿ok? Y también para el portatoalla, es necesario colocarle estas cadenitas extras. Entonces, vamos a tejer la ramita y las hojitas. Muy bien, para tejer nuestra ramita, vamos a realizar estas divisiones de lana. Con la ayuda de su mano, van a medir en su lana una medida, dos. 3 y 4. Lo que sobra ya lo vamos a esconder o cortar. 4. Ahora vamos a comenzar a tejer. Ahora van a fijarse bien aquí cuál es la mitad de toda esta porción. Es aquí, pero vamos a colocar nuestro ganchillo un punto antes. Ahí empatan, tejen una cadena con los dos hilos. El hilo que es pequeñito lo van a traer hacia adelante. Y el tejido lo vamos a continuar con su lana grande. ¿Cómo vamos a realizar estas cadenas? Del hilo pequeño van a poner como lazada y con su lana que están tejiendo cierran con otra lazada. De nuevo, una lazada con el hilo pequeño y cierran con otra lazada. Y es así como vamos a completar el largo para nuestra ramita aquí he colocado antes de este arito 10 puntos y luego otros 10 para cerrar ok eso mismo voy a repetir ya tenemos 3 de nuevo 4 5 6 7 8 9 10 para la primera parte de la rama ahora vamos a tejer esa cantidad que les mencioné de nuevo

Voy a contar aquí 10 puntos desde el primer punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí entonces, o en el número 10, vamos a tejer un medio punto. De esta manera vamos a dejar este espacio para poder colgar, ya sea adorno, por tatuallas, lo que ustedes prefieran. Vamos a ir tejiendo los medios puntos. En toda esta cadena, pero con los dos hilitos, medio punto. Vamos a ir escondiendo también este hilo. Tengo dos puntos. Tres, cuatro, cinco, seis. 7, 8, 9. En la cadena es el 10. Pero lo vamos a unir con la mitad exacta en ese punto que les mencioné, porque hemos comenzado un punto antes. Entonces, en ese punto recién sacan lana y cierran todo, para que nos quede exacto en la mitad nuestra ramita. Desde aquí una cadenita bien ajustada. Y cortamos nuestra lana. Ahí lo tienen. Si es necesario, pueden amarrar esto para que puedan cerrar los puntos por dentro. O estilito que sobra. Ahí lo tienen. Esto ya lo vamos a esconder por dentro. Y de esta manera he tejido la ramita. Hasta aquí es la ramita, pero este es el extra para poder colgar. Muy bien, voy a esconder este hilo y vamos a tejer las hojas. Muy bien, para nuestra hoja vamos a comenzar primero por realizar el nudo de inicio. Desde aquí vamos a tejer 12 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cadenitas. Ahí los tienen. Vamos a dejar 3 cadenas. 1, 2, 3. En la cuarta cadena tejen medio punto. Y así vamos a completar uno por uno hasta llegar al último. Hasta aquí tenemos dos medios puntos. Avanzamos tres. En el punto que sigue, cuatro. Y así cadena por cadena: cinco, seis, siete, ocho y nueve. En la última cadena ya van a tener nueve medios puntos. Ahí los tienen. Ahora, dos cadenitas. En la última cadena, pero por este lado ya, van a tejer igual, medios puntos. Tenemos uno, a la vez que vamos escondiendo este pequeño hilo. Tenemos dos, tres, cuatro, cinco, seis. Con este tendríamos siete y por último ocho. Ahí los tienen, ocho medios puntos. Aquí hemos tejido nueve. De regreso, ocho. Van a tejer aparte tres cadenas, voltean su tejido. Ahora vamos a aplicar los puntos, pero por solo uno de los hilitos del medio punto. Como pueden apreciar aquí, parecen cadenas, solo en el hilo que está aquí, el de atrás. ¿Ok? Desde el primer punto. Entonces, desde ahí comenzamos medio punto: 1, solo en el hilo de atrás, 2, 3, 4, y así voy a completar los 9. De ida es 9, y cuando ya tejen para esta parte es 8. Tenemos 5, 6, 7. 8 en el último. 9, vamos a tejer medio punto debajo de las dos cadenas. Con este serían 9. Dos cadenitas de nuevo en el mismo espacio de las cadenas, un medio punto. Y a la vez regresamos por aquí tejiendo los 8 medios puntos. Este sería el primero. Y solo en el hilo de atrás, vamos a tejer los medios puntos. Con este serían 2, 3, 4. 5 6 7 y 8 ahora de nuevo tres cadenitas voltean su tejido y vuelvo a repetir lo que ya hemos tejido desde el primer medio punto y en el hilo de atrás otro medio punto vamos a tejer en esta parte 9, ya saben, con todo el aumento. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7. Con este serían 8. Debajo de las dos cadenas, medio punto, serían 9. Dos cadenitas de nuevo en el mismo lugar, medio punto. Para esta parte ahora, 8. Ya saben, cuando tejemos de ida, 9 y cuando regresamos, 8. Tenemos 1, 2, solo en el hilo de atrás, 3. 4 5 6 7 y 8 ahí lo dejan tres cadenas voltean su tejido y volvemos a repetir otra vez de nuevo. Ya saben, al principio en la primera mitad es 9, y también ya vamos a completar nuestra hojita: tengo 4, 5, 6, 7, 8, el medio punto, 9. Dos cadenitas, de nuevo el medio punto y comenzamos desde el punto de atrás. Tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tres cadenitas. Y completamos aquí los nueve medios puntos. Desde que llegamos ya en la mitad vamos a comenzar a unir y luego ya completamos la otra mitad. Hasta el momento tengo siete medios puntos. Ocho, debajo de las dos cadenas sería el punto número nueve. Muy bien, en esta parte se une a nuestro tejido y luego completamos para cortar nuestra lana aquí. Esta es la mitad de la hojita y solo vamos a tejer dos puntitas por cada lado. Ok, aquí todavía nos falta completar. Muy bien, una vez que ya tejen toda su hojita, solo hasta esta parte, vamos a unir a nuestro tejido. Pueden apreciar aquí en el primer diseño que realicé, coloqué dos, pero si desean le colocan uno. En esta parte, sobre todo, para que nos quede exacto las hojitas paraditas, así planitas, que no se caigan. Hice un punto de enganche en esta parte, en ambos lados, para que cuando lo cuelguen no se vaya para atrás los dos, así. Entonces, de cierta manera va a ayudar a que quede así plano, paraditos. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a unir. Bien, vamos a colocar hoja por hoja. Tengo hasta aquí mis puntos, simplemente he colocado en la mitad. Hacemos pasar nuestro tejido por ahí. Vamos a comenzar desde esta parte, ya que cuando ubiquen esta parte, tenemos primero que unir el punto aquí, como les mencioné, para que quede así. Pero esta hoja, sí, cuando lo tejen de esta parte hasta la mitad, va en esta parte también. Aquí vamos a unir y luego, ya al completar esta mitad que nos falta, lo vamos a unir a la palta. Entonces, esto ya tienen que ustedes en su propio tejido ver a qué distancia exacto les va a dar, pero eso sí, a la mitad vamos a colocar. En la mitad y a la vez en qué punto va a chocar en la palta. ¿Ok? Eso es lo que voy a hacer. Primero, de todos estos puntos a la mitad vamos a colocar nuestro tejido. Hacemos pasar por ahí el tejido. Una cadenita y continuamos la secuencia de los puntos. Aquí correspondía un medio punto. Ahí lo tienen o también aquí resulté uniendo con el medio punto de frente. Igual, lo pueden tejer con medio punto o como acabo de realizar uniendo la cadena. Luego, vamos a continuar tejiendo, tenemos 2, 3, 4, 5 medios puntos. Vamos a ir mirando a qué distancia vamos a unir. Un punto más. Serían 6. Vamos a ir viendo, ya les mencioné, para que nos quede exacto unido. Aquí me parece que voy a unir con ese punto. Aquí resulté casi al final. Esta lanita también es más gruesa que esta. Vamos a ir mirando nuestro tejido y hacemos pasar a esa distancia donde creen que debe de ir. Así nada más y luego continuamos la secuencia de los puntos que nos corresponden. Todo se completa con medio punto, todos los puntos que tienen de la vuelta anterior. Al final en el último punto deslizado y también debajo de las cadenitas, cadena y cortan su lanita. Ahí lo tienen. Vamos la primera hoja a la mitad. Luego ya nos ponemos a esconder nuestro hilito que queda. Ahí tenemos nuestra primera hojita. De la misma forma, van a tejer otra hoja y me quedé igual aquí, en la misma distancia, la mitad y dos piquitos a cada costado y el tejido aquí, debajo de las dos cadenitas. Muy bien, esto les mencioné también que vamos a colocar. Si desean, lo pueden dejar así, no tendré una sola hojita, que es lo normal, pero yo decidí colocarle dos. Eso ya va al gusto de ustedes. Igual para esta hoja. La carita de la hoja, por cierto, es en esta parte, en los medios puntos que han comenzado para adelante. Esto he tejido igual que esto, pero al momento de unir esta hoja, sobre todo en este lado, pueden apreciar que primero tenemos que unir y luego completar. Lo contrario de este. Entonces, eso es lo que voy a realizar. ¿Nos, nos puede servir de guía? Aquí, ¿cuántos puntos hemos dejado? 6. 3, 6. Más o menos por aquí vamos a unir. Primero unir y luego completar. Esto va a ir a la mitad y aquí tenemos que unir en el tercer punto más o menos. Lo mismo para que nos quede igual. 1, 2, 3 en el tercer punto. 1, 2, 3 en el tercer punto. Esto sería por aquí ya. Lo unen y continuamos nuestro tejido, los medios puntos para completar la fila. Debajo el medio punto y recién lo podemos unir a la mitad de nuestro tejido. Ahí pueden apreciar cómo estamos uniendo. Y esto solo nos queda completar toda la mitad que nos falta de esta fila. En el último punto, punto deslizado y debajo de las cadenas también una cadena y cortan su lanita. Ahí lo tienen con las dos hojitas. Simplemente esconden su lana ahora. Hasta esta parte, como pueden ir apreciando, amigas, amigos, ya tendríamos lo que corresponde solo a un adorno para que lo puedan colgar en su cocina como decoración. Un adorno. También si desean con esta cita así o simplemente la ramita que les mencioné para un posa tazas ahí está esto voy a cortar ya ahí lo tienen ya tienen para su adorno que simplemente los cuelgan también para su posa tazas posa vaso igual en esta partecita para que lo puedan colocar y también por supuesto para las agarraderas. Esto tiene que ser un poquito o a la medida de la mano. Un poquito más grande o a la medida de su mano para que lo usen como agarradera. Y noten, nos ha quedado bien gruesito al colocar dos capitas, tanto la parte delantera y la parte de atrás. Ahí lo tienen. Para posatazas, agarradera y para sus adornos. Y ahora vamos a continuar con nuestro cuarto modelo, cuarto diseño o cuarta variación nada más de estos tejidos con este arito. Vamos a aprender a rellenar todo este arito, ya sea más pequeño, esta medida o el más grande, eso vaya al gusto de ustedes, ya que nos, nuestro tejido también, como ha quedado gruesito, esto va a soportar el peso del para el tejido y no va a estirar demasiado, porque cuando lo dejan de una capita nada más, se estira demasiado el tejido. Y esto no, ha quedado gruesito. Para nuestro porta secador, vamos a rellenar todo el arito y lo vamos a unir aquí a nuestra palta. ¿Ok? Aquí ya ustedes colocan su secador. Entonces, vamos para nuestro cuarto diseño modelo. Muy bien, amigas, amigos, les voy a indicar cómo rellenar estos aritos, ya sean los pequeños, así, medianitos o los más grandes. El paso a paso es el mismo. Primero vamos a amarrar nuestra lanita, nuestro hilo al arito. Ahí le van a realizar dos nudos. Y ahora vamos a comenzar a rellenar. Entonces, ya tienen amarrado su lanita, colocan su ganchillo así. Tipo una lazada por encima del arito, pero por la parte de atrás otra lazada para que hagan pasar ese hilo. Dejan su lana, por la parte de adelante sacan y otra vez lo colocan tipo una lazada. Dejan por encima del arito y por la parte de atrás lazada para que hagan pasar esos puntos. Van juntando para tapar el color del arito. Ahí está, lo dejan de nuevo por la parte de adelante, colocan para la lazada y luego para la parte de atrás o por debajo lazada y hacen pasar los hilos. De nuevo por la parte de adelante la lazada, por la parte de atrás otra lazada para cerrar. De nuevo por la parte de adelante lazada, por detrás lazada para cerrar. Y así vamos a ir rellenando todo nuestro arito. Van a tratar de hacer esto todo junto, que no se vea el color y también no muy flojos, todos bien juntos y casi ajustados. De nuevo, ya saben, para la parte de adelante la lazada, por detrás otra lazada para cerrar esos puntos. Y muy bien, así es como vamos a rellenar nuestro arito. Muy bien, voy a rellenar todo el contorno. Muy bien, amigas, ya tenemos todo nuestro arito con el relleno. Ahí pueden apreciar. Al final simplemente van a unir al primer punto con punto deslizado. Ajustan bien y luego, una vez que ya completan, vamos a unir cierta parte a nuestro tejido. Entonces vamos a unir a nuestra palta. Vamos a unir desde la mitad, tienen que guiarse bien más o menos por aquí, antes y después unos puntos, pueden ser cinco o seis, dependiendo que quede así plano. Voy a rellenar seis puntos, ok. Desde este punto estoy viendo, pero por la parte de atrás vamos a comenzar a rellenar, es decir, a unir. Hacen pasar su hilito, lo unen y vamos a tejer medio punto, así como hemos unido esta parte, el contorno. Este punto con el punto que sigue del arito. Ahora el tercer punto. El punto que sigue. Ahí lo tienen. Exacto para que nos quede a la mitad. Un aproximado de 6 puntos voy a resultar uniendo. Muy bien, van mirando su tejido y solo nos falta un punto. Tengo los seis, pero es como si estuvieran cinco, el primero fue de unión. Lo mismo voy a realizar con el siguiente. Solo punto deslizado, ya no medio punto. Una cadenita bien ajustada y cortamos nuestra lana. Ahí lo tienen. De esta manera nos queda ahí unido. thank you Y de esta manera es como terminamos nuestro porta secador. Ahí lo tienen, porta secador. Bien amigas, amigos, espero que les haya gustado todos estos diseños que les va a ser muy útil. Ya saben, para agarradera, para adorno nada más de su cocina, para portatazas, portabazo, y por último colocando un arito su porta secador. Ahí lo tienen. Prácticamente cuatro utilidades para nuestra palta en esta forma. Estoy avanzando también. Cuando tejo así un diseño, lo puedo modificar para otros. Aquí todavía estoy haciendo una o un fosforero. Ahí pueden apreciar también con la temática de la palta. Un fosforero. Todavía me falta completar esta parte, pero ya les voy a publicar el video. Con el mismo diseño estoy avanzando lo que es la pera la mitad de una perita. Noten aquí el primer diseño que saqué, siguiendo una base circular, pero siempre en el medio punto tenemos ese problema. Avanzas los aumentos encima uno de otro y te va formando un hexágono. No me gustó cómo quedó, pero el diseño ya tenía la idea y aquí sí ya lo perfeccioné. Un círculo completo. De otra manera he tejido la base circular con otra cantidad de puntos en la parte central. Y otro diseño de hojitas también les traigo. Muy bien, esto se viene para próximos videos. Ok, igual, para que lo puedan usar de adorno, agarradera, por posavasos, posatazas y para su porta secador. Muy bien, espero que me regalen un like. No se olviden de comentar el video para que puedan participar del sorteo de todos mis tejidos y también de compartir el video tutorial. Muy bien, nos vemos en otros videos tutoriales continuando la temática de las frutas y verduras, ya sean rellenas o también así planas.